Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio Merced. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Hugo. Hoy tenemos un programa con una de las ponentes del próximo Congreso que vamos a realizar el 14 y el 15 de agosto. El segundo Congreso, Los Poderes Ocultos de la Mente. Como ya os hemos comentado anteriormente, este Congreso se va a desarrollar también por streaming eh, y tendrá ponentes de dos países. Tendrá ponentes españoles y ponentes argentinos. Como decíamos, 14 y 15 de agosto, eh, donde en este Congreso buscaremos... Eh, la visión de artistas, de pintores, de escultores, de esas personas que eh, de alguna manera utilizan la mente para, para trabajar y para, y para crear. También me gustaría recordaros que hoy, a partir de las 10 de la noche, eh, en Facebook, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube, Mente Psíquica, y en Instagram, vamos a estrenar el segundo capítulo de la serie eh, creada por Mente Psíquica, Let Me Out. Esta serie, como ya sabéis, mmm, se está haciendo de una manera especial. Los eh, actores y actrices. Están usando sus, eh, sus propios medios para, para grabarse y nos están enviando la información, los audios, los vídeos. Y nosotros los estamos, los estamos montando. El guión eh, pertenece a Merced, Mente Psíquica, y podríamos decir que es un nuevo formato el que, el que, estamos, el que estamos trabajando. Como os decíamos, a partir de las 10 de la noche podréis disfrutar del de segundo capítulo de Let Me Out. Y ahora, si os parece, vamos a vamos a presentar a, a la invitada de hoy. Su nombre es Carolina Tack y como decíamos, es una de las ponentes del segundo congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Eh, Carolina Tack es el fruto de una madre artista y un corredor de, de coches, de coches veloces. Eh, Carolina attack lleva en el mundo de la interpretación y de los focos desde que tiene uso de razón, dice ella, y siempre le ha apasionado todo lo relacionado con, con este mundo. Eh, en su casa había toda clase de instrumentos de percusión, de cuerda, de viento, micrófonos y lógicamente pues eh, desde pequeña interpretaba, recitaba, bailaba. Carolina Tak estudió arte dramático, se preparó para modelo, bailarina, marketing, publicidad y también estudió para la técnica del doblaje. Lógicamente ha hecho teatro y ha puesto la voz a numerosos personajes conocidos por todos. Digimon, Alvin y las ardillas, la patrulla canina, ha sido o es el personaje de Silvana Brisa Veloz, famoso personaje del juego de rol Warcraft, eh, la Barbie, y ha puesto también la voz en trabajos anime como Amtaro, Magical Doremi, Doce Reinos, Detective Conan, Transformers, Pokémon Battle Frontier, One Piece, Inazuma Eleven GO y Wings Club. Con este currículum vamos a pasar con Carolina Tac. Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Merced? Hola, buenas muchas noches. Muchas gracias por invitarme. Y bueno. muchas gracias también a las personas que nos están oyendo. Espero que esta noche disfruten de este programa. Seguro que sí. Bueno, yo te voy a llamar Carol. Ya sabes que nuestro acuerdo es Carol con, con esa sí, energía. Sí, me, yo me he puesto un poco serio al principio con lo de Carolina. <laughs> sí, sí, sí Carol, así. por favor, Carol. <laughs> Carol, siempre vas a ser Carol. Eh, bueno, vamos a empezar. Un poco eh, sintiendo esa energía, Carol. Esa energía que se crea cuando se habla de las capacidades, tras <laughs> capacidades extrasensoriales, perdón, mediunidad. Uh -huh. Y también eh, con una conexión directa a un título que es la observación de la mirada. Un título que yo hoy he visto porque no he estado muy presente en la preparación del programa. Pero sí me ha llamado la atención eh, realmente porque no sabía exactamente qué es lo que querías transmitir. Me gustaría que empezáramos por esa parte. ¿Qué es lo que se quiere transmitir con el título? Bueno, lo que quiero contaros es que eh, a través de la observación aprendemos el comportamiento de una situación. Se desarrolla un aprendizaje. O sea, cuando observamos... Eh, Aprendemos eh, una situación de tristeza, de alegría, de emoción, que además nos está enseñando, ¿no? Porque no hay nada como vivir las situaciones uno mismo y emocionarse y estremecerse. Entonces, a través de los ojos aprendemos muchísimo. Y bueno, pues eh, quería transmitiros que eh, hay mucha fuerza en esas situaciones, que aprendemos, eh, estudiamos, eh, eh, lógicamente, eh, pero hasta que no observas lo que ocurre, hasta que no vives esos momentos eh, y los sientes dentro de ti, eh, no hay esa trascendencia. Sí, realmente en el papel ¿no? que tienes que interpretar como actriz, tanto uh -huh. presencial como de doblaje. Necesitas también observar, porque entiendo que primero hay que observar el personaje para luego canalizar esa fuerza y entender al personaje, ¿no? Entiendo que puede ser así. Sí, 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 totalmente. Para poderte meter en situación de cualquier personaje que haya que interpretar, eh, a veces hay que trasladarse a un lugar, hay que observar eh, determinada situación para poder eh, concentrarte. Y, y poder actuar sintiendo cada momento cada minuto, cada sensación cada emoción por eso es importante la observación cuando trabajamos eh, la canalización bueno, uh -huh. bueno, cuando trabajáis he dicho trabajamos puesto que estoy metida ahora en el grupo de, de la serie y también canalizo la historia, historia que bueno son conexiones reales, más, más adelante vamos a hablar de ese tema pero cuando conectáis eh, con esa canalización, ¿entendéis que es algo vuestro terrenal o habéis llegado a pensar que es algo espiritual? Um, hay momentos eh, que cuando uno eh, se concentra, ¿no? cuando, no sé, por ejemplo, estás haciendo doblaje y de pronto dicen, va, y tienes que empezar a hacer ese, ese, ese personaje cambias completamente un personaje que no eres tú y de repente eh, te conviertes en ese personaje y notas que de alguna manera te posee, porque uh -huh. a lo mejor tienes que interpretar a alguien que no tiene nada que ver contigo, pero es increíble las emociones que se pueden sentir a uh -huh. través de la canalización, de la conexión con ese personaje. Es que es un punto muy importante que, que quería que explicaras, Puesto que, bueno, yo he estado metida hace muchos años en el mundo del arte, los artistas, he estado estudiando teatro. Lo sé. Y sí que veía como eh, compañeros, bueno, yo era muy pequeña, además, ¿no? Compañeros mm. sí canalizaban, pero canalizaban desde el cuerpo. Veía que había compañeros que, que bueno, teníamos esa fuerza de representar de representar un papel, pero también había gente que era solamente pura expresión. O sea, simplemente decía el papel y claro no llegaba no llegaba al corazón de las personas que estaban viendo esa, esa obra de teatro en este caso era obras de teatro uh -huh. está en cierto modo tan mal vista la palabra espiritualidad, ¿verdad? Eh, por los conceptos e equívocos que tenemos, eh, bueno, pues en diferentes lugares donde divulgan la espiritualidad, lo relacionan siempre con una religión e incluso con estafas que está viendo y cada vez más que se están aprovechando de, del estado vulnerable de, de las personas. ¿Qué palabra emplearías tú para decir que un actor, para interpretar y sentir bien el papel, tiene que canalizar no con el personaje, sino con algo más allá. Sería espiritualidad, energía. ¿Qué palabra? Te he pillado ahí un poquito, pero que, es para que lo sientas en el momento. Bueno, yo creo que hay que tener una... Eh, todos tenemos mayor o menor sensibilidad, ¿vale? Eh, mayor o, o menor percepción. Eh, yo te puedo decir como... Eh, en general los artistas tienen una sensibilidad especial tenemos una sensibilidad especial, que la tenemos todos, pero tal vez nosotros de alguna manera la tenemos más desarrollada. Eh, lo que se siente, vamos a ver, cuando tú eh, piensas en un, eh, en un personaje, ¿no? eh, es como que haces un desdoblamiento, eh, sientes cosas, puedes llegar a sentir, o sea, a mí me ha pasado salir en, en una obra de teatro al escenario y, y recordar que salía... Y que, y que cuando entraba, no sé lo que había hecho. Solo sé que sí había respondido a todo el mundo, incluso había cambiado un poco mi carácter y la forma de, que, de cómo me lo habían dirigido. Y, y, y volver dentro y decir, increíble, además con una energía por dentro, una, una especie de subidón eh, energético eh, que es inexplicable. Perdón, inexplicable, entiendes? Eh, no sé, eh, también en el teatro hay una magia especial, porque el público, aunque no le ves, te transmite algo especial, su energía, que te acompaña, que está contigo en ese momento. Y sientes cosas eh, interiormente muy fuertes, muy fuertes. Eh, Carol, yo me voy a salir un poquito de lo que de lo que estáis hablando y voy a volver un poquito a la presentación. ¿Cómo es eh, crecer en una familia donde tu madre es una artista pues, de la talla a la que llegó ella. Uh -huh. y, y tu padre, un corredor de coches, de coches además, eh, súper bonitos. O sea, eh, ¿cómo es el crecer en una, en una familia así? Bueno, eh... bueno, mi padre murió eh, dos meses antes de yo nacer. Entonces eh, sí es verdad que es increíble porque yo le he sentido siempre muy cerca, una sensibilidad muy, muy grande, no eh, sé que me acompaña, eh, me han pasado cosas que sé que tienen que ver con él y él era una persona muy, muy fuerte. Por ejemplo, el caso de él que mi madre siempre pues lo ha tenido muy presente. Eh, porque mi madre se volvió a casar, pero, pero bueno, siempre he tenido presente muy presente a mi padre eh, por muchas cosas. Fue un corredor famoso holandés. De hecho, eh, allí en el eh, Museo de Pilotos eh, Holandeses está la historia de mi padre. ...ayudó... ...fue una persona que ayudó... ...además en la Segunda Guerra Mundial... ...ayudó a los alemanes... ...cuando invadieron los... Eh, ...perdón, ayudó a los americanos... ...cuando invadieron los alemanes... ...los ayudó a pasar por la frontera... ...o sea que se disfrazaba... ...se hacía pasar por alemán... ...vamos, que era un poco... ...casi una, un actor, ¿no? ...como quien dice... De la resistencia. ...y los ayudaba los sacaba... ...y de hecho tiene un papel... ...del presidente de los Estados Unidos... ...que tenemos donde le da las gracias... ...por haber ayudado... ...porque además los tenía en casa a los americanos les daba de comer por debajo de la puerta de, de abajo de, del sótano no se sabía quién estaba y un día de pronto no había nadie o sea en la casa decíamos bueno pues bueno yo no porque yo no había nacido ¿no? de pronto decían pues eh, creo que ya no están se los ha llevado papá así que bueno que era pues mi, mi padre siempre fue muy eh, como te diría yo muy eh, como como cuando conducía se arriesgaba todo entonces, entre que siempre estábamos rodeados de la historia de mi padre que hasta el día, que hasta hace el... la última vez el año pasado todavía siguen sacando en las revistas en Holanda la historia de su vida, su carácter, eh, cómo conducía, etcétera, etcétera. Y por otro lado, mi madre, con una sensibilidad tremenda, eh, enseñándome eh, mucho arte, ¿no? Para que yo también tuviera esa sensibilidad, ¿vale? Aparte, mi madre era medium. Pero bueno, ella me enseñó muchas cosas acerca de, de ser actriz, de, de, de todo, ¿no? De cómo trascender, cómo sentirme interiormente. Y entonces, bueno, entre los dos, eh, entre la historia de la fuerza de uno, del correr, de ayudar y de tal, y de mi madre por el otro lado, tal, pues me convertí en, en pues en quien soy. Eh, estoy constantemente en el aprendizaje. Me gusta, eh, bueno, también soy profesora y enseño, pues, eh, diferentes eh, asignaturas que tienen que ver también con mi profesión. Y bueno, pues, eh, seguiré aprendiendo, seguiré emocionándome y lo que quiero es seguir sintiendo con cada personaje que hago y, sobre todo, que los demás sean felices con las cosas que yo les pueda transmitir. Eso me es muy importante, que los demás también se encuentren bien y felices. Sí, además, si relacionamos esa felicidad también con el énfasis de la voz, voy a recordar que eh, eres la voz de un, una perrita de la patrulla canina. Un día pusiste un audio que yo le puse a mi hija, ladrando, diciendo, haciendo el personaje, y bueno, la cara de Betty fue espectacular. Su cara fue de. A, a, puso los ojos estos que tiene tan grandes o los, los hizo más grandes aún. Sacó una sonrisa. Y realmente de eso se trata, ¿verdad? Aparte de ser, eh, bueno, pues un trabajo para permitirnos el lujo de vivir en este bendito sistema, pero también es. Intercalarlo, ¿no? Con ese, esa sensación de, de placer, de poder enseñar a los demás a través de la interpretación, bueno, pues otras vidas, otras historias y otras sensaciones. Carol, uh -huh. ¿ha habido algún papel en especial que te haya llevado a otro plano, a otra dimensión, que hayas vivido una experiencia quizás un tanto diferente? Cuando hice la venganza de Domendo con Raúl Sender que es verso, eh, que hacía el segundo papel femenino. Eh, uf, en aquel escenario sentí cosas que no eran mías, pero bueno, en, en los escenarios que íbamos, porque estuvimos en Madrid y estuvimos de gira, ¿no? Eh, eh, bueno, fue una sensación eh, increíble, increíble. O sea, mmm, sentir cosas que luego te enteras que de alguna manera... Eh, el personaje te posee porque luego te enteras de actitudes y cosas que tienes que eran del personaje uh -huh. y bueno son es algo es algo increíble es alucinante la verdad muy bonito muy bonito además eh, no solo esto le ha pasado a mucha gente como yo está también es Shirley MacLaine o sea que hay por todos lados mucha gente que te cuenta uf, lo que lo que las cosas que ocurren cuando uno se mete en otro papel que no es el suyo. Y papeles, eh, y, bueno, de personajes reales, ¿no? E incluso eh, alguna interpretación, alguna biografía de, de alguien que entiendo que ese desdoblamiento que estás hablando, que has hablado anteriormente, se produce en algún estado de trance, que más o menos ya nos explicarás eh, el día del Congreso, no vamos a desarrollar. Sí. No. Pero esa sensación, cuando tú vuelves a ser Carol, hay un choque, es decir, ¿Te encuentras mejor en esa sensación? ¿O de repente dices, estoy siendo Carol? ¿Hay un momento de desdoblamiento, pero también de eh, perder quizás un poco la identificación? Sí, además, eh, cuando acabas de hacer tu, tu personaje, eh, no es un, un acaba radicalmente en la última frase, sino sigue contigo, el personaje sigue contigo. A lo largo de, puede ser de un tiempo más, tampoco se puede calcular, ¿no? Eh, puede ser, no te digo que siga... Hombre, cuando estás mucho tiempo haciendo un personaje, forma parte de ti. De alguna manera algo te deja. ¿Sí? Uh -huh. Algo positivo siempre, ¿no? Un aprendizaje. Pero sí es verdad que cuando acabas, eh, te llevas parte del personaje durante un ratito, ¿no? Hasta que completamente sales de la situación. Uh -huh. Hay tanto de todo y tan poca calidad, Carol. Me explico. Estamos viviendo en, bueno, una era, vamos a decir, en una nueva era, en la que las personas automáticamente, bueno, eligen profesiones simplemente por moda o incluso, bueno, pues, eh, por desesperación. Yo considero que a veces es una desesperación. Eh, ¿Cómo detectamos? O sea, no, disculpa, no sería así. Eh, ¿Crees que hay técnicas que podemos enseñar a los actores, tanto eh, presenciales, eh, actores de, de doblaje, que pueden lle llevarles a vivir grandes sensaciones y a tener más profesionalidad? Y a despertar. Y a despertar. Y a despertar, porque hay mucho potencial. Eh, eh, hay que prepararse, hay que desarrollarlo, hay cosas que tenemos escondidas que no sabemos hasta que alguien nos ayuda a sacarlo fuera. Eh, esto es igual que cuando estudias canto, que eh, empiezas a cantar y dices, no, madre mía, no tengo casi ni voz. Sí. Y de repente te vas a la clase de canto y te sacan un chorro de voz que dices, increíble que yo tuviera esto, no lo sabía. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, la preparación es importante, encontrar un buen maestro que sepa desarrollar tu capacidad o tus capacidades uh -huh. y sacarle el mejor partido posible. Uh -huh. Y además es que siempre se está desarrollando, o sea, es como si tú abrieras una puerta y pasa el tiempo y la puerta se abre más, se abre más, se abre más y, y, y en el fondo no tiene fin, puedes ir sacando y además a través también de la sensibilidad, de lo que sientes y de ese desarrollo del trabajo. Eh, Cómo te diría, yo creces, sigues creciendo un montón. Es que en esto no se para. Pero claro, hay que prepararse. Hay alguien, si necesita alguien que te ayude, porque yo, pues yo qué sé. Por ejemplo, cuando yo fui a, a la primera vez a, a presentarme una prueba de doblaje, yo llevaba la interpretación del teatro, porque yo he hecho teatro, musicales, comedia. O sea, he, hecho, he, de, he desarrollado eh, en muchos, en muchas facetas para poder sacar el mejor partido. Y me acuerdo que yo fui a hacer la prueba y me dijeron, "No, no, sí, qué bien el tono, oye, qué bien lo dices, pero no encajas nada. No no le estás no lo estás haciendo bien, te vas fuera de la boca del personaje. No puedes respirar y llorar a la vez en ese segundo que tienes o segundo y medio. Por ejemplo, ¿no? Que es la técnica del doblaje, ¿no? Entonces, yo tuve que irme a estudiar. Muy bien, tenía una parte, pero me faltaba la segunda desarrollar. Y luego desarrollando la técnica del doblaje también aprendes un montón. Trama, eh, risa, eh, hay un montón de cosas que desarrollar en el, en el actor. Eh, Carol, eh, a mí hay una parte que me llama mucho la atención, porque a mí antes me gustaban mucho los videojuegos, cuando era más joven. ¿Cómo.? Porque claro, todos entendemos que actor, actriz de doblaje o actor de doblaje pues es lo típico para las películas, típica voz de Robert De Niro, de, que ya todos la, la tenemos ya acogida. Pero, ¿cómo es esa experiencia de poner tu voz para, para los videojuegos? ¿Cómo es, es igual que una película? Eh, ¿Cómo es? Bueno, es diferente. Bueno, primero... Eh, eh... Lo interesante es que un actor de doblaje no tenga solo un registro, ¿vale? Lo interesante es que un actor de doblaje tenga, si puede ser, mínimo 8 o 9 registros. ¿Vale? A veces hay quien solo tiene dos, tres, bueno, pues depende de la capacidad de cada uno, pero cuantos más registros tengas, cuanto más puedas hacer de lo más niño posible hasta la señora anciana, o incluso puedas hacer personajes chicos, eh, etcétera, etcétera, pues más posibilidades de eh, trabajar incluso en una misma, eh, en una misma, en un mismo capítulo, y poder hacer tres personajes, por ejemplo, ¿no? Aparte de tu desarrollo personal, ¿no? Eh, es diferente. Eh, vamos a ver, eh, los videojuegos, eh, bueno, pues hay videojuegos que tienes una imagen que tienes que poner directamente, encajar en la boca lo que dice, y hay otros videojuegos que todo lo haces simplemente leyendo, interpretando. Claro, tienes que interpretar porque si va a ponerse a, a estar como la, la mía, que esta se pasa es la no muerta y que además se pasa en guerra y, y se pasa peleando, pues bueno, pues tienes que desarrollarlo, tienes un texto, lo vas leyendo, tienes un director que te guía, y, y bueno, pues no, no es lo mismo que el doblaje, que en el doblaje tienes al personaje que, que cuidado, que, que como el personaje tenga una actitud y tú no la hagas, has, has, te has cargado la serie. Claro. ¿vale? O sea, que es serio, que sería la situación, pero es diferente, es diferente doblar videojuegos. Eh, donde también tienes que poner mucha fuerza vocal y mucha interpretación porque a lo mejor incluso grabas cuando no tienes un personaje delante simplemente te enseñan la foto y dicen, mira, este eres tú y ahora vamos a grabar todas las veces que eh, vas a tener que, que, que salir en el juego y ahí tienes que poner todo mucho más que cuando tienes una imagen que te ayuda No, claro, es que, los juegos, es que los juegos de, de ahora eh, bueno, World of Warcraft eh, tiene mucho tiempo pero los juegos de ahora son, vamos, vamos a ver, son películas casi. Son reales. O sea, estamos sí, sí, hablando sí. de algo. Vamos a ver, yo me acuerdo cuando era mucho más pequeño, que sí, a lo mejor hablaban los, los protagonistas y tal, pero es que lo de ahora es algo, lo, de, lo del Tomb Raider o todos estos juegos que hay, es que es impresionante, porque es que hay como pequeñas películas dentro, de, dentro del videojuego, o sea, es, sí. es tremendo. Pero ha sido una buena preparación para ti lo de los videojuegos, porque si estás comentando que no hay eh, una imagen delante, una pantalla como puede ser el, eh, la imagen de una película, donde ves cómo interactúan los personajes, estás diciendo que te están enseñando una fotografía y tienes que canalizar a través de esa mirada. Vamos sí. a ir al título, ¿no? De, de claro. la observación de la mirada, donde sí. hay una recepción de la imagen, donde te tienes que fijar en los detalles de esa imagen en las facciones de, de esa representación e incluso la fuerza, porque claro, el énfasis de tu voz en un videojuego, yo es que no sé de videojuegos, perdonadme, pero entiendo que si además representas un personaje tan, tan fuerte, claro. eh, tienes constantemente que sacar euforia, ¿no? Es una liberación también. Claro. <laughs> yo creo que es un que trabajo utilizar... personal, ¿no? <laughs> Claro, tienes al director que ya te cuenta, mira, esta es muy fría porque realmente, pues por ejemplo, es la no muerta, está viva pero está muerta, es fría, tampoco expresa mucha pasión, no sé qué, y te va dando unas directrices. Entonces tú tienes que ver el texto y... Eh, Empezar a sentir ese personaje pensando, eh, pues cómo está, es un guerrero, tiene una ropa estupenda de guerra, eh, yo que sé, un gorro especial, una tiene, eh, yo que sé, un hacha determinada de, de medieval. Entonces tú ya te metes en él, dices, yo ya soy él, venga, mmm, vamos a ver. Entonces, sí, sí, ahí. El tema es que tú no eres ese. El tema es que tienes que trascender, que tienes que meterte en situación y que tienes que sacarlo adelante de tal manera que el que lo oiga esté vibrando con lo que tú emites. Claro, claro. No te ve a ti, ve el personaje y además se centra. Al 100% en el personaje que es al que tiene que guiar a través de, de esos mandos, ¿no, Hugo? Porque ya te digo que yo no he cogido un mando en mi vida, ni lo pienso coger. Me quedo mejor con tu voz, con tu presencia en la serie. Bien, pues voy a saltar a la serie porque quiero hablar de esa canalización, de ese juego que hicimos. Eh, bueno, ya sabéis que, que yo no me dedico al mundo de, del cine, <laughs> pero sí que nace una sensación y bueno, por orden en cierto modo de el otro lado, me comentan que podemos realizar una serie con personajes que representen pues las historias que hemos vivido a través de la mediunidad e incluso de estas capacidades extrasensoriales que al principio no me salía la palabra al principio del, progr del programa. Y reflejarlas, ¿no? Reflejarlas en imágenes. Yo me acuerdo que el primer día que quedamos, que ha, que ha sido el único, Carol, porque pilló luego la, la, la pandemia. Sí. Yo recuerdo que fue una prueba, ¿no? Que fue todo. Yo me presenté sin guión. y os dije. Nada. Aquí vamos a trabajar una técnica nueva. Porque el que quiera representar un papel que tiene que ver con un hecho real. Una mediunidad. Una historia mediúnica. Y esa sensibilidad psíquica que tiene el ser humano tiene que sentirlo de otra manera. ¿Qué te pareció ese, entre comillas, juego? Bueno, eh, bueno me encantó, me encantó. Me acuerdo que nos reuniste a todos en círculo. No, la técnica, tú sabes, tú sabes la técnica que utilizaste, yo no, tú sí la sabes, porque además tú, tú das clases de esto. Y, y yo me acuerdo que hiciste. Eh, la situación fue esta. Eh, después de que nos reúnes y hay unos minutos de concentración, eh, nos separas a los actores, que en ese momento estábamos cinco, y nos empiezas a poner eh, frente uno con otro, o sea, de dos en dos. Nos ibas poniendo frente al uno con el otro y decías, ¿tú qué sientes? Cuando ves, por ejemplo, a Carol, ¿no? A mí. Y entonces, bueno, pues desarrollaba. Y ahí me decía: ¿Y tú qué sientes cuando ves, eh, en este caso, a Macarena, que hace tu papel? Eh, pues yo siento esto. Y así nos fuiste exponiendo, ¿no? Y luego resultó, y yo empecé a sentir una sensación, eh, depende del personaje que me ponías delante, era o, o tranquila, o, 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 o sentía que tenía que tener tranquilidad, que no tuviera miedo de mí, porque sentía como que tenía miedo de mí. Eh, y luego, claro, nos explicaste. No hizo falta prácticamente explicarnos. Después sí, nos dijiste qué queríamos hacer. Pero la verdad es que cada uno habíamos sentido en ese trabajo que tú habías hecho quién era eh, cada uno lo que sentía eh, como ese personaje sin saberlo. Y luego, cuando lo desarrollamos, fue muy fácil porque el sentimiento estaba dentro uh -huh. de lo que habíamos vivido. Uh -huh. Es que, de hecho, es una técnica que considero. Que eh, podría agilizar el proceso de, de actuación. A Totalmente. Ver, eh, cuando yo Totalmente. estaba en teatro, me acuerdo, bueno, lo típico, ¿no? Que te, que te explican, te enseñan a llorar, lo del espejo para ver el cambio de rostro. Pero ¿y si sentimos, verdad? ¿Y si empezamos a sentir, que creo que es tan importante además ahora, empezamos a formatear esa mente con nuevos códigos, el saber sentir, sentir el amor, sentir la pena. Y así lo podemos representar, porque al vivirlo en primera persona, somos dueños del personaje. Totalmente. Eh, totalmente. Era tan importante, y de hecho, eh, ahora en el nuevo proyecto que se está creando, sabes, Carol, que estamos preparando un apartado para entrenar a actores, entrenar con capacidades psíquicas. Para que ellos mismos in incluso puedan crear guiones, sus propias historias, porque entramos en esta era quizás un poco complicada para, para que la gente se reúna en los teatros y en los cines. Sí. Sabemos que esto no está yendo a menos, según lo que se ve y el campo espiritual dice, esto va a ir a más. Entonces, tenemos mm. que acostumbrarnos también a trabajar desde casa. A trabajar desde casa porque tenemos que seguir, uno, comiendo y dos creo que también es una prueba para nosotros mismos si las personas los actores aprenden incluso a realizar sus propias series cortos obras de teatro pero canalizando sensaciones personajes e incluso desdoblándose en el tiempo que me ha gustado mucho que expliques esa parte que es tan importante vamos a considerarle a considerar que es una clarividencia un estado de clarividencia podemos conseguir verdaderas bellezas y sobre todo lo que comentabas, Carol, que la persona sienta tanto que la persona que esté viendo la docuserie, serie, película, se llene de esa energía, ¿verdad? Totalmente. Y totalmente. Viva esas grandes emociones. Aquí vamos un poquito, Carol, a, a entender que muchas veces en el cine, teatro, se han basado mucho con también por un físico, ¿no? Por lo que estás diciendo, el escuchar la voz, el énfasis de la voz, si tenía que ver con un personaje, pero ¿nos podríamos transformar entonces? Totalmente, totalmente, totalmente. Si es que el actor se transforma, en el momento que, que coge un personaje, se transforma. Lo importante es que sienta la sensibilidad del personaje que está interpretando. Y esa sensibilidad y hay tal, tal fuerza energética y la mente es tan fuerte que quien te está oyendo, eh, incluso no teniendo la imagen, está sintiéndolo todo, pero absolutamente todo, y se estremece. Hay mucho que comunicar, hay mucho que comunicar. Mm, Carol, antes de, antes de aquella reunión que tuvimos en Madrid, antes de, de, del coronavirus y tal, cuando... Te propusimos eh, estar en este, en este proyecto. Eh, ¿Qué te pareció este proyecto, así de, de primeras? Bueno, me, sinceramente me pareció. Primero porque me apetecía mucho trabajar con Merced, porque además yo sé. Eh, la sensibilidad que tiene me ha sorprendido eh, muchas cosas que la he visto hacer eh, referente a lo que es el trabajo este porque mira ella dirige ella escribe eh, bueno tú también eh, tú tienes una parte importante cada uno en la serie. cada uno tiene su parte y yo se lo digo a ella ella está haciendo los guiones o sea eh, la labor de ella es eh, espectacular sí sí pero también es importante, o sea, eh, lo, eh, lo de ella es muy importante, porque si no hubiera lo de ella, lo demás no continuaría, me refiero. Pero es importante la edición, que es tu trabajo, es importante la música, es importante eh, cómo lo preparas, cómo lo enfocas. O sea, to todos formamos un equipo, ¿no? Eh, todos, absolutamente todos, ¿no? Y, y me pareció un proyecto muy interesante, mis compañeros también eh, son buenos profesionales. Eh, yo creo, eh, eh, no es que yo creo, yo estoy segura eh, que yo, vamos, voy a disfrutar un montón con vosotros, voy a disfrutar un montón con esto. Estoy sintiendo, eh, cuando hago mi personaje, siento unas sensaciones muy, muy agradables, ¿no? Eh, y creo mucho en el proyecto, y no es porque, porque esté, sino porque es un proyecto interesante, es una historia real. Eh, donde habrá personas que se van a sentir identificadas con la situación y hasta algunas liberadas, ¿no? porque se encontrarán diciendo, pues esto me pasa a mí o me pasó o, o estoy en ello. Eh, tenemos muchas cosas que aprender, sigo en lo mismo. Es una nueva era, es una era de cambio, es una era de eh, ponernos al día con la situación. Eh, olvidemos, o sea, es importante lo que ha pasado para que haya habido este cambio. Pero hay que prepararse, porque el futuro ahora es diferente. Hmm. Y es bueno, y es positivo, porque todos hmm. los cambios y aprendizajes son positivos. Claro, dependiendo cómo uno asimile ese cambio, si se adapta o no se adapta, que es lo que eh, las personas tienen que empezar a entender. ¿no? Yo creo que con la docuserie, hablamos de docuserie, voy a explicarlo brevemente. Bueno, al principio, al principio iba a ser serie, nos vimos limitados en lo que era el rodaje. Voy a decir que están haciendo, bueno, maravillas, eh, tanto Carol como los compañeros, porque los guiones los he pasado en, en el día que comenté y en una semana se ha rodado todo. Se han grabado. A ver, se han grabado significa que han cogido un móvil, la han ido apoyando porque hay gente que nadie les podía grabar con su mano han ido eh, transformándose. De hecho, Carol vas a representar más de un papel. Ya sabes que tú eres el espíritu, ¿no? Que abre a las conexiones, el espíritu que, ve que veis cómo abre la puerta y luego la cierra. Pero vais a poder disfrutar de ella en otro papel y además estáis disfrutando de su voz. En muchos capítulos vais a escucharla bueno, pues representando a periodistas, e incluso en el primer capítulo era el niño, el niño, la voz del niño de, que salía de la Ouija. Y es muy importante que, que esa adaptación, que es lo que estaba diciendo, ayude a las personas a evolucionar, que no nos dejemos llevar, bueno, pues, por toda esta parte de pena que en realidad está existiendo, esos fallecimientos, esas situaciones tan extrañas que estamos viviendo. La docuserie, la intención, es que todo el mundo que ha pasado por situaciones de conexiones, sobre todo lo que tú decías, Carol, se sienta uh -huh. identificado, identificada. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que la gente vea el mundo de la mediunidad y de las capacidades psíquicas como algo más en nuestra vida, no como un espectáculo, indistintamente ahora mismo estemos haciendo una docuserie, no un espectáculo, vuelvo a decir, y es que insisto en esa palabra un fraude sí. que vean que eh, la historia la historia de su familia o la historia de las personas que han fallecido nos enseñan tantas cosas y es una manera de quizás formatear lo que decía no esa mente para adaptarse a las situaciones que vienen qué viene bueno pues las personas han sido muy afectadas a nivel psicológico emocional por todo lo que han vivido en estos días el estar encerrados hay personas que han puesto esa palabra encerrado en vez de adaptarse a bueno un tiempo de descanso hay mucha gente que ha perdido el trabajo hay mucha gente sí. que se ve en situaciones que yo no puedo decir bueno vive esto como una nueva era feliz porque en ese no. caso están vamos hay gente que está eh, necesita pedir alimento en sitios es una barbaridad pero y si ponemos esas sensaciones, ¿no? Y si, en vez de olvidar, hacemos que todo sea tan natural, ¿verdad, Carol? Más natural. Las capacidades psíquicas. Bueno, sí, pues todo el mundo puede desarrollarlas. Otra cosa es la capacidad que tenga cada uno de relajación, quizás de retener una información, de paciencia, que hay que tener mucha paciencia para trabajar la mediunidad, de no ver la muerte como el caos, sino como el entendimiento de una comunicación. Ellos se van, ellos nos van a enseñar algo desde allí, y nosotros desde aquí seguimos enseñando a los que se quedan. Ese quizás sería el camino, ¿no? Más correcto eh, para entender que, por qué trabajamos este tipo de técnica. Carol, ¿y cómo te verías si yo te digo que después de este proyecto nace un super proyecto? donde esos 12-13 minutos de docu serie se pueden convertir en una hora. Bueno, una hora y, y dos horas. De... Vamos, yo creo que vamos a superar lo que el viento se llevó. Vamos más de las dos horas. Vamos a tener que hacerlo por tramos. Ahora que está de moda ciertas escenas de lo que el viento se llevó. Bien, si yo te digo que tendrías que cambiar de papel, porque a mí me gusta trabajar con el mismo equipo, pero que cambien el papel. Que representen diferentes personajes, transformaciones, diferentes voces. ¿Cómo te quedas si te digo esto? Que hay un proyecto así, preparándose, cociéndose. Uf, me parece alucinante y, y me parece estupendo, estupendo, porque, porque la historia lo vale, lo vale. Eh, pues ¿cómo me sentiría? Pues que mira, voy a disfrutar eh, desarrollando eh, eh, el papel o los papeles que me toquen, porque quiero disfrutar, yo disfruto mucho de mi trabajo, yo quiero sentir, yo quiero desarrollar. Y, y quiero eh, que las cosas eh, lleguen, lleguen de alguna manera, lleguen. Uh -huh. Que haya sensibilidad. Uh -huh. Así que me encantaría, estupendo. Pues enhorabuena. No te puedo dar más que la enhorabuena. Bueno, y a vosotros que vais a seguirnos eh, de la mano, ¿no? Por este gran camino. Al éxito personal. Ya veremos luego si va a ser público. Me temo que sí por lo que nos están diciendo. <laughs> por lo que sigue rondando, ¿verdad, Carol? Y se va escuchando Nosotros por ahí. Encantado. Mis compañeros, vamos, como loco. O sea sí, que estupendo. Sí, estupendo. sí, la verdad es que sí. Y de hecho, podríamos también, para ir terminando, que uh -huh. quiero terminar con pinceladas de tu congreso, pero me nace decir. Cuando representas este papel del espíritu y representes otro papel muy importante que no voy a decir todavía. Para ti sobre todo para ti no esa esa canalización que vas a tener y vivir en primera persona, sientes que puede haber una liberación del dolor del alma de la gente que interpreta e incluso una liberación del dolor que tenemos en el cuerpo que representa nuestras emociones, liberamos con, con el arte con la interpretación totalmente. Totalmente. Mira, yo te digo por mí misma, ¿no? Yo me ha pasado que alguna vez he tenido una época caótica, como le pasa a todo el mundo, y el poder llegar eh, al lugar de trabajo, meterme en la situación del papel y, y sacarlo adelante, o sea, hay papeles, sinceramente, que curan, pero que te curan psicológicamente, que te curan la tensión del cuerpo. Eh, que sales a, a. Da igual si es una interpretación en doblaje, como si es en cine, televisión, teatro, da lo mismo. Eh, es, eh, es incluso una huida de una situación. Y de pronto es como que. Uff, eh, es un bálsamo, esa sería la palabra. Es un bálsamo. Y vuelves, nuevo. Incluso dándote cuenta que esto no tenía tanta importancia o esto que ha pasado es que lo que he sentido es que ha sido tan fuerte, ha sido tan intenso que me doy cuenta que ahora desde este otro lugar o desde el personaje eh, no tiene tanta importancia lo que pasaba. Lo ves de otra manera. Sí, sí es verdad que lo que tú dices, sí es verdad que te sana, te sana, muchas veces te sana. Lo digo en serio, o sea eh, os tengo que transmitir lo que lo que yo he vivido y yo no soy la única que ha vivido eso, somos muchos. Eh, Carol, para finalizar, eh, danos alguna pincelada de lo que de lo que vas a hablar en el segundo congreso, los poderes ocultos de la mente. Cuéntanos algo. No nos cuentes mucho, porque entonces... Si no la gente... Coloca solo no, la guinda. No te va a ver. La guinda y luego entonces, la tabla que no se vea. Déjanos, déjanos unas miguitas para que luego esas miguitas hagan que, que, que la gente quiera, quiera escucharte y quiera verte. ¿De qué, va, ¿De qué va a ir tu ponencia? Mi ponencia va a ir eh, sobre el trance del actor. Sobre esa emoción sobre ese cambio, sobre esa transmutación y sobre esa emoción y sentimiento que te hace crecer y te hace evolucionar. Hasta ahí leo. Muy ¿Se bien. parece bien sí sí por supuesto déjalo ahí para que claro. las personas disfruten del pastel ahora en agosto muchas personas nos preguntan que por qué hacemos un congreso en agosto cuando supuestamente bueno pues la gente se está yendo de vacaciones eh, bueno quiero recordar que en Argentina es invierno <laughs> entran en invierno verdad Sí. Es también bueno, pues, eh, una colaboración porque queremos realizar congresos en diferentes puntos, no solo fuera de España, sino también en España, en diferentes comunidades, puesto que ahora con eh, bueno, la ventaja de, de realizar los congresos de manera virtual, vamos a tener esa opción. Entonces, vamos a agosto para que las personas de Argentina, bueno, pues que pasen buenos momentos también en esos días que también tienen que estar encerrados y que intercambiemos incluso sensaciones y opiniones. Porque como dijo Hugo, el congreso va a estar muy enfocado a lo que es la mente, pero una mente creativa. También vamos a tener psicoanalistas, pero vamos a llevarlo todo, ¿no? a esa parte de orden, a esa organización mental y luego a partir de esa organización mental esa creatividad, pintura, actores, música, bueno, una variedad de profesionales sí. impresionantes. Va a ser un congreso muy interesante por la calidad de, de los ponentes, como todos los congresos que queremos eh, crear. De hecho, hay personas que no nos van a sonar como nombre, porque aquí en España desgraciadamente siempre identificamos a, a la persona con un nombre y un apellido. En este uh -huh. caso vamos a conocer nombres y apellidos nuevos nuevos que significa que tienen novedades de conocimiento y vamos a aprender como si fueran cursos, porque para mí son cursos, las ponencias son formaciones que vamos a disfrutar e incluso luego vamos a compartir con nosotros mismos una experiencia porque vamos a relacionar, como decía Carol, esas sincronicidades. Carol. Genial. Vamos a dejarlo aquí porque además esto es como las uvas, el día de la noche vieja. Quedan unos minutos para entrar en el segundo episodio del capítulo de la docuserie, Let Me Out. Y bueno, además sé que vas a estar presenciando este capítulo, <laughs> puesto que, que no eres compañero de equipo. <laughs> sí, un capítulo además que, que lleva al amor, ¿verdad Hugo? Un capítulo de una experiencia de alguien que viene un día para... Encontrar un porqué de una historia de amor que estaba y está viviendo. Una historia que a mí, la verdad, me impactó mucho, muchísimo. Me impactó porque mmm, entender que por amor se hacen ciertas cosas. Jolines, tienes que verte en el momento, ¿eh? Ya lo entenderéis cuando veáis ahora el capítulo. Y bueno, a Carol, la escuchamos, la vemos dentro de poquito. La vais a escuchar y ver todos los miércoles en los capítulos que tenemos programados. Y nada, te mandamos un fuerte abrazo, un beso <laughs> y, y gracias por estar eh, hoy aquí y empleando tu tiempo. Gracias a vosotros por invitarme, estoy disfrutando muchísimo. Gracias por la oportunidad de aprender con vosotros muchas cosas y gracias también a, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias a todos. Eh, Carol, a mí antes de decirte hasta luego me gustaría mm -hmm. recordarte algo. Me gustaría recordarte... El día que nos conocimos, uh -huh. ¿vale? Flor, me, de loto, gustaría, flor de loto. Y me gustaría... Y flor de loto. Y quiero que pienses en ese día cuando nos conocimos y, uh -huh. en el, y en el ahora. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a trabajar juntos y que íbamos a compartir tantas cosas? Ahí te lo dejo. Y ya tú lo pa metes en el horno... Y ya lo, lo, Yo lo Eso es. Y ya, lo, y ya te lo cocinas. Fíjate. Vale. Carol, gracias, mucho, gracias, muchas gracias, mil gracias. A vosotros. Gracias. Chao. Quedan minutos, como decíamos. Vamos a esa cuenta atrás en la que os va a dar tiempo a coger un vaso de agua, una infusión, o incluso algo para cenar, para poder disfrutar del de segundo capítulo, que aunque nos estáis diciendo, ay, es que es muy cortito y nos apetece ver más. Vamos a ver las conexiones mediúnicas, hay que representarlas con los puntos importantes y además ya tendréis tiempo a disfrutar de una película donde vamos a desarrollar con más tiempo muchas más historias y vamos a vivir grandes sensaciones. Gracias por estar ahí otra noche más, gracias por atender eh, a nuestra invitada que ha sido, bueno, es maravillosa y lo que nos ha comentado ha sido maravilloso y nos vemos, bueno, nos escuchamos. Y quizás nos veremos en algún capítulo de la serie muy pronto. Buenas noches.